¿Qué tal, amigos? La Dama Escarlata estará presentando a continuación un libro sobre Antología del Cuento Fantástico Mexicano del siglo XIX, el cual incluye 9 cuentos y están aquí reunidos como una muestra panorámica del cuento fantástico, influido originalmente por los mitos y leyendas de la tradición popular, como es el caso de Roa Bárcena y Bernardo Couto. Pronto cobra vida propia a través de la pluma de autores como Couto Castillo y Zárate Ruiz. En ellos asistiremos a la presentación de escenarios comunes que poco a poco se irá entornando sobrenaturales. Es muy posible que alguno de estos cuentos nos genere miedo, lo que sin duda nos generan la incertidumbre de no saber a qué nos enfrentamos. ¿Ese toque sobre el hombro es un fantasma que nos llama o solo es el aire que pasa? Los 9 cuentos aquí descritos son los siguientes. Lanchitas, por José María Roa Bárcena. Una obsesión, por Bernardo Couto Castillo. Un encuentro pavoroso, por Manuel José Otón. Homicida, por Francisco Zárate Ruiz. El matrimonio desigual, por Vicente Riva Palacio. La mulata de Córdoba y la historia de un peso, por José Couto Castillo. La sirena, por Justo Sierra. El buque negro, por José María Barrios de los Ríos. La novia de Corinto, por Amado Nervo. Y bueno, vamos a comenzar el relato de Homicida. Como verán, la Dama Escarlata adora a los michis. Si tienen alguno en específico que deseen escuchar, les pido lo describan en la caja de comentarios para poderlo transmitir en el siguiente, ¿muy bien? Bueno, sin más por el momento, comenzaremos el cuento. Homicida, 1898, por Francisco Zárate Ruiz. El ronquido horrible, el estertor humano de aquel maldito animal. Sí, por mi desgracia lo oigo dentro de mí a todas horas. ¿Lo oye usted? Pero no, usted no puede oírlo. Y no sería posible por algún medio hacérselo oír a los demás. ¿Y acaso seré inútil? Porque los señores curiales se han empeñado en cometer una injusticia. Pero ya pasó. Volvamos al asunto. ¿Que si me empeño en seguir sosteniendo eso de que ustedes llaman fábula? Ya lo creo. Es la verdad. Yo no he dado muerte a una mujer. He estrangulado, eso sí, una venganza justa, exquisita, dulcísima, a mi gata morisca. Pero yo lo sé bien. No hay en el código un artículo para castigar el asesinato de una gata. Usted no puede pensar como los demás, porque no es vulgar. Mis defensores se empeñan en demostrar que estoy loco, para que no me lleven al jurado. ¡Vaya! Una manera de defender. Pero usted hará justicia. Usted informará en conciencia y me entregará a los jueces. Y el jurado, usted lo verá. El jurado me absuelve, ¿sí? No pueden, sino deben condenarme. Pero usted, aquello era una burla. No esperaban la noche para deslizar fuera de sus diminutas cavernas. Cautelosamente, sus cuerpecillos color de sombra, ¿no? A todas horas, en pleno día. Se le veía trepar por mi mesa y por mis estantes, haciéndose con sus rosadas manos a los lomos de los libros, a las molduras del mueble, y después, en mi habitación, siempre tranquila. Ese ruidito que hacían sus dientes, dientes de roedor, contra las hojas de los pobres libros. Rasgaban por todos lados el silencio. Y un día,
La sirvienta la llevó. Fue en la mañana, cuando me aseaba para salir. No corrió a esconderse temerosa bajo algún mueble. Subió, confiadamente, a una vieja poltrona y se instaló allí como un amigo que visita a otro. Atentamente me observaba y, como avergonzada de que su pelaje parduzco no estuviese bien limpio, comenzó también su toilet. Se pasaba la mano repetidas veces por la cara y se asomaba a inspeccionarse el pecho. Luego, como para consultar, me miraba y volvía a su tarea. No me causó mala impresión. Hasta llegué a acariciarla. Enarcándose, me dio las gracias. Y eso que nunca fui amigo de los animales domésticos. Siempre he gustado de ver tras las rejas de una jaula al majestuoso carnicero revolviéndose inquieto, bramante, furioso por no ser libre y no poder hincarme sus zarpas y sus dientes. Las caricias torpes, empalagosas del perro, que nos retrata en el traje sus manos asquerosas, siempre me han repugnado. Llegó la noche. ¿Por qué llegó? ¡Qué felicidad! Ya los roedores no turbarían mi sueño. Travesando sobre mi cuerpo, no cenarían con las estalactitas de las bujías, ni la agrietarían por todos lados con sus mordiscos. ¿Sí? Desesperado por el insomnio, encendía la luz para leer. Ya no los veía corriendo juntos a las paredes en busca de sus madrigueras, deslizándose rápido, silenciosos, como si solo fueran siluetas aéreos, fantasmagóricos. ¿Acaso ni saldrían? Dicen que les huele a gato. Soñé con el silencio, pero ¡ay! Así como lo oigo ahora, así lo oí aquella noche. Mire usted, cómo se me eriza hasta los pelos de la barba. No era el ronquido natural de todos los gatos. Era un ronquido estertoroso. Era la queja acompasada de un enfermo que dormita. Un lamento salpicado de ronquidos. Lo principal era el lamento. Y solo como la armonía, el gorgoriteo. El ronquido espumajoso de esos felinos domésticos. Más atún, ¿sabe usted? Como si en una misa de requiem el mismo muerto rezara y los frailes les hicieran coro con sus voces cavernosas. Los ratones me pisaron. Tuve paciencia. La desperté moviéndola sobre la poltrona. Me causa horror aquella poltrona cuando la recuerdo. ¿Tendría alguna pesadilla? ¡Pobre! En efecto, me miró como las personas a quienes se despierta repentinamente cuando tienen una pesadilla. Después se desperezó y acurrucóse de nuevo, cubierto hasta la cabeza. Entrecerrando los párpados, comenzaba a ensombrecérseme la inteligencia y de nuevo se levantó en medio del silencio el maldito quejido. Pero, ¿qué tendría aquella gata? ¿Padecería algún mal físico? ¿Qué sufrimiento moral le turbaría el sueño? Otra vez, y otra más la desperté. Me veía tristemente y volví a hundirse. Volví a perderse en aquel, para mí, insondable océano de su sueño. Y siempre, en medio de la silenciosa oscuridad, se lanzaba aquel lamento salpicado de ronquidos, como se yergue en medio del templo oscurecido por negros paños, el catafalco cuajado de flamas amarillentas, severas, tristes, pavorosas. El silencio era un paralelepípedo truncado. ¡Ay! Muy irregularmente, espantosamente truncado, por la voz de la aflicción de aquella enferma, porque de seguro estaba enferma. Entonces sentí curiosidad. Sería útil saber qué enfermedad era la que provocaba en un gato ese quejido humanizado. Un caso patológico curioso. Y la dejé pasar en mi pobre cuarto el resto de la noche, a costa de mi tranquilidad. No estaba enferma.
me repugnó y la odié. Llévatela, lejos de aquí, y regálala, mátala. Haz lo que quieras con ella, pero que no pase aquí la noche. Prefiero los ratones, aun cuando me devoren hasta a mí mismo, le dije a la vieja, y se la llevó envuelta en un saco. Al llegar tranquilo en busca de mi duro lecho, es higiénico, ¿verdad, doctor? El colchón duro, allí estaba, instalada en su poltrona favorita. Óigame usted, si todavía está en casa esa poltrona, que la quemen. No quiero encontrarla ahora que vuelva. Se levantó y, encorvándose, alargó la mano izquierda como lo hacen algunos chiquillos para saludar a sus conocidos. La vieja sirvienta me lo dijo. La había llevado por la tarde muy lejos, a la casa de una comadre, y al anochecer había vuelto. Pobrecita, no la eche usted. Mire cómo vino de tan lejos. ¿Quién sabe si ahora no lo moleste? Y yo pensé, en verdad, quizá de esta noche esté más tranquila. Puede haber sido pasajero ese estado de excitación nerviosa. Veremos. No sé si fue que me venció el cansancio o realmente ella estuvo tranquila en las primeras horas, pero después comenzó. Al principio entre sueños, fue como el ruido que hace un insecto que se nos mete en una oreja y va creciendo, creciendo. ¡Ya! El mismo quejido, el mismo ronquido estertoroso, el mismo lamento de muerte. Y haciéndole coro, los ratones en los libros. Algunas veces me parecía que una risita chillona se burlaban de mí. Calculé en la oscuridad a dónde estaba la poltrona. Y ¡zas! Le arrojé la novela que estaba en mi puro. Lanzó un quejido débil. Ese sí era de gato. Y cada vez que el lamento maldito volvía a revolotear como asqueroso murciélago por la alcoba, le asestaba un nuevo golpe. La bujía, la palmatoria, rollo de papel. Y en el paroxismo de la desesperación, hasta mi despertador. Fueron a rodar sobre ella, o en las inmediaciones. Afortunadamente amaneció aquel día más temprano que otros. No parecía guardarme rencor. Me miraba con pupilas tiernas, inmensamente tiernas. ¿Se ha fijado usted alguna vez cómo miran a su amante las mujeres ofendidas por él mismo cuando va a llegar la reconciliación? Pues sí. Alguna vez me pareció que salían de su pecho suspiros que procuraban ahogar. Ese dolor que sofocaba durante el día en la plenitud de sus facultades. Era el que por la noche, cuando la fatiga la rendía, hacía explosión. A menudo me dirigía a sus miradas, con aquellos ojos extrañamente brillantes y atractivos, como los de una tisica. Llegué a pensar si estaría aquella hembra enamorada de algún hombre, y generalizando con falacia, en su rudimentario intelecto, como lo hacen los niños, que llaman papá a todo hombre que ven. ¿Me confundiría con el objeto de su amor? No comió en su poltrona. Pasó largas horas arrojando por la ventana sus miradas pardas y dejándolas ir a perderse en lo infinito. Allí la encontré de nuevo, la tercera noche. No iba con excitaciones, nada de estado morboso, en estado normal. No bien sepulté la luz de la vela en la oscuridad de la alcoba, cuando brotó de su pecho el maldito quejido. Culebreaba por el suelo o trepaba hasta el techo por los ángulos diedros de mi aposento, como lo hacían las ratas, o salían en espirales que se elevaban como el humo. Y así, así era, gaseoso, transparente, pero negro, muy negro. Lamentaciones de joven enferma, dolorosos quejidos de mujer moribunda, pero muy humanos, más sobrehumanos, como la voz de un muerto que reza en su misa de requiem, y le hacen coro los frailes con voces cavernosas. ¿Qué me importaba ya averiguar qué ejército de fantasmas
pasaban bailando la danza macabra ante sus pupilas romboides. Cuando corría el telón de sus párpados, sus dolores me hacían sufrir. Por egoísmo, yo siempre he sido muy egoísta. Aunque, ¿quién es sinceramente altruista en el fondo? ¿No cree usted que puede haber habido desequilibrio en sus facultades mentales, doctor? Figúrese usted, qué ridículo. Con mi traje blanco de dormir, pisando sin hacer ruido, y con la mano derecha, cogida por la parte posterior del cuello, para que no me causara daño. La endiablada gata, esa endiablada, aquello fue horroroso. Yo era el quejido de niña enferma, de mujer moribunda, era grito desesperado de mujer furiosa. Algunos congéneres suyos llegaron atraídos por los gritos imbéciles. Tomaban aquellos lamentos por los aullidos de la hembra en celo. Se la acercaban y se la arrojaban encima, llena de odio, fiera, aterradora, y los hería. ¿Podía yo acaso dormir? Le abrí, a pesar de que sus gritos eran de mujer. Usted comprende que no es fácil confundir una gata con una mujer. Digo, por el tamaño. No tenía remedio. Yo no tenía temores de que viniese como en el gato negro a retratarse la figura de la víctima en la pared que estaba en la cabecera de la cama. No me arrepentiría como Poe en su personaje de haber ejercido esa venganza justa, como el par tío de Byron, que colgó del cielo de su cama la espada con que dio muerte a un pariente suyo. Colgaría yo la calaverilla de la gata. ¿Usted ha visto un cráneo de gato? Son curiosos, ¿verdad? Y lo hubiese hecho si no me hubieran aprendido. ¡Qué justicia, pobre país! Si no fuera porque deseaba dormir y porque tenía miedo de salir con las manos acardenaladas, la hubiera dado muerte con crueldad. Como dicen los timoratos, ¿cómo me habría deleitado con sus sufrimientos, ya que ella me había causado tantos? Primero, un pinchazo en la nariz, y luego, sacarle un ojo, el otro no, para que pudiese verme a mí, a su verdugo, perforarle la lengua, cortársela y prenderla en sus propias garras, y para burlarme de ella, con su propia mano, separada ya, acariciarle la carilla para lavársela, y luego sacarle el corazón para saber cuál era la causa de sus dolores. Ahora sí creo que me estoy volviendo loco. ¿Ja? Si no hubiera códigos y jueces y policías, vería usted cuántos hombres mataban a otros así, con esa crueldad. Yo no he matado a esa mujer. Fue obra de segundos. Allí estaba, en la sombra, brillándole fosfóricamente los ojos, chispeándole como dos faros lejanos. ¿La vio? Fue la última vez que me miró con sus pupilas tiernas, inmensamente tiernas y poderosamente atractivas, como de ojos de tísica. A mí nadie me quita que sus miradas eran amorosas. Eso me exasperó más. La acaricié y cuando estaba confiada, rápidamente le oprimí el cuello con ambas manos. ¡Muerta! Parecía que ya antes había matado a otras, por el mismo método. ¡Qué inseguridad! ¿Esto? ¡Ah! Es verdad. Una convulsión la hizo arañarme. Yo creo que fue sin intención. Me ha de haber agradecido que la liberase de la vida. Y arrojé su cadáver a la puerta de mi cuarto. ¡Oh! Si he sabido lo que iba a pasar, antes me lo como. Eso dicen. Que allí, precisamente en la puerta de mi alcoba miserable, se encontró el cadáver de una mujer con las huellas de la estrangulación. ¿Y no puede haber sido otro criminal? ¿No puede ser una de tantas coincidencias? Mire usted, yo creo que el vecino que declara que me vio entrar del brazo de una mujer es el mismo asesino, el mismo homicida, que ha querido perjudicarme. A mi cuarto de estudiante nunca llevé mujeres. Yo le juro a usted, por el alma de la gata,
que no había visto ese cuerpo asqueroso, lleno de manchas y cicatrices, horrible, hasta que lo vi en la plancha. Si antes lo hubiera conocido, puede ser que sí la hubiese matado por fea y por asquerosa, pero no. Oh, rinda usted su informe favorable. Que me lleven a jurado y se hará la luz. El jurado, usted lo verá. El jurado me absuelve. No soy un homicida, soy un hombre que ha matado una gata. O que se aprenda a todos los que han matado gatos. Ya ustedes sabrán cuál fue el informe que yo rendí, ¿verdad?